La primera de las 8 salas del Museo de San Carlos y 14 piezas guardadas 48 años fueron restauradas y podrán ser apreciadas por el público a partir del 23 de abril. En entrevista con la directora del museo, Carmen Gaitán, detalló que dicha restauración tuvo una inversión de alrededor de 200 mil pesos y se pretende que este proyecto termine en 2018 con la renovación de todas las salas. El gótico es el arranque en la historia universal, en la historia del arte. Es el comienzo, el arranque de todas las salas. Acuérdense que tenemos la sala gótica, el renacimiento, el barroco italiano, el barroco español, hasta llegar a las vanguardias. La exposición El Nuevo Rostro del Gótico es la más importante de América Latina y está conformada por piezas exclusivas del Estado mexicano de la época gótica, del siglo XIV al siglo XVI. Asimismo, en dos se encontrarán otras pinturas de los mismos artistas españoles, catalanes y un italiano, todos ellos anónimos que representan el periodo gótico. Y que tenemos la obligación de presentar un discurso actualizado para que el público lo comprenda, que nuestras visitas guiadas tienen que ser unas visitas guiadas efectivamente de divulgación, es decir, de comprensión para todo público y sobre todo la dignificación del espacio. La renovación del lugar fue hecha por 7 personas que con el apoyo de la Coordinación de Arquitectura de Limba restauraron desde vidrios hasta cada una de las piezas, además de la dinámica para que el público entienda el recorrido. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres e imágenes de Óscar González y Enrique Navarro, Notimex.